De Rapín nos sorprende el avión. Nosotros tratamos de huirle. Posteriormente vemos que el avión abre la puerta del suelo y nos tira una bomba y nos tiramos al suelo protegiendo el fusil. Tenemos una bomba en la parte, salimos dentro de la candela corriendo de medio lado hacia el monte. Llegamos al monte ya quemado y nos escondimos detrás de un palo ya que todavía había algunos aviones que estaban ametrallando. Estamos con el fusil allí y nos tiramos atrás del palo, ya que nos sentíamos bastante mal. Al poco rato de estar allí, llegó un momento de que veíamos que se nos iba la vida y pensamos morirnos. Nosotros tuvimos un momento bastante difícil. Llegamos a algunas conclusiones de pensar en nuestra familia, pensar en la revolución, en todos los seres que uno tiene cerca, hasta que tomamos la decisión por el estado tan mal que nos sentimos de quitarnos la ropa. Había momentos de que uno estaba apagado, se volvía a prender, al rato que el aire iba dando en la gelatina, uno se prendía por distintas partes del cuerpo y no teníamos con qué apagarnos, nos teníamos que apagar con las manos y a veces nos teníamos las manos ya bastante quemadas y nos dolía y nos sentíamos mal. Cuando salimos ahí del monte en busca de algunos compañeros, tratamos de localizar a algunos compañeros ahí dentro del monte y caminamos un rato localizando, encontramos a muchos compañeros que querían auxiliarnos por el estado que nos veían. Nosotros le planteamos que no, que nos dejaran, que no nos dolía las quemaduras, que ellos no lo creían por las quemaduras tan grandes que nos veían, pero es cierto que en aquel momento, o bien por el estado que estábamos, ¿no?, o por las quemaduras tan grandes, no sentíamos el dolor ese, ¿no?, sino nos sentíamos mal, pero no con dolor. Y nosotros teníamos quemado toda la espalda, los brazos y un 63% de quemadura en el cuerpo. El pelo no me lo quemé por la boina, parece que tenía puesta, que no se quemó. Y los ojos, porque al ver la bomba que venía, me tiré hacia boca abajo y me tapé con la culata del fusil los ojos y parece que por eso no me quemé la vista. Aunque el ojo derecho me afectó un poquito, pero no tuve problema con él. Cuando salimos de ahí, cuando salimos allí y nos encontramos con los compañeros, le preguntamos por los compañeros, nos dijeron que muchos habían muerto, un grupo de ellos, y íbamos caminando hacia la Juau. Cuando íbamos buscando, localizando a algunos compañeros más, nos encontramos con el compañero Pupi, como nosotros le llamábamos siempre. Y
lo reconocimos por una cadenita que él tenía puesta de su hijo. Y por eso supimos que era el compañero